Maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur Anselmo de l'Union Populaire. Señoras y señores, a todos, buenas tardes. Mesdames et messieurs, messieurs et dames, tout le monde, bon après-midi. Estoy totalmente agradecido y contento por la presencia de la prensa francesa. Je suis reconnaissant et j'apprécie la présence de la presse française. En ese acto que estamos celebrando en esa tarde de hoy. Dans cet acte que nous sommes en train d'accomplir cet après-midi. Como verán, comme vous le verrez, Guinée équatoriale fue colonizada por España durante 200 años. La Guinée équatoriale a été sous la colonisation espagnole pendant 200 ans. Y durante estos 200 años, et durant ces 200 ans, solo pudimos registrar tres asesinatos por motivos políticos en esos 200 años. Pendant ces 200 ans, on peut relever seulement trois assassinats politiques durant ces 200 ans. Y estos tres asesinados fueron Don Salvador Nweka. Et ces trois assassinats sont de Salvador Nweka, Don Acacio Manyela, de Monsieur Don Acacio Manyela, Manyela. Y mi padre, Enrique Nwokenvi. Et son propre père, Enrique Nwokenvi. En tan solo 46 años y medio de independencia que llevamos, a seulement 46 ans d'indépendance que nous venons de passer, vean ustedes, el mundo entero ha visto y ha podido contemplar. Et le monde entier, vous-même, vous avez pu voir el reguero de sangre que nos han dejado en el país. Tout le sang qui a coulé dans notre pays. Yo aquí quiero denunciar abiertamente. Et moi ici, je suis là pour dénoncer ouvertement que este no era el objetivo de la independencia de Guinée Équatoriale. Que cela n'était pas l'objectif de l'indépendance de la Guinée Équatoriale. El objetivo de la independencia de Guinea Ecuatorial era propiciar. Parce que l'objectif de l'indépendance de la Guinée équatoriale c'était de rendre prospère. Que la alegría fuese la tónica generalizada en todos los hogares de nuestro país. À cette époque-là, la joie a été généralisée dans toutes les parties du pays. Para que las familias guineanas fuesen familias contentas. Parce que les familles guinéennes étaient des familles contentes. Familias dichosas. Des familles qui s'expriment. Familias risueñas. Des familles qui rêvent. Y no familias tristes. Pas des familles tristes. Familias destrozadas. Qui sont complètement détruites. Como el último caso que tenemos ahora mismo con la muerte, el asesinato del vicepresidente del anterior gobierno, que no hace ni siquiera tres días que hemos recibido esta desgraciada noticia. Que no tiene nada que ver con este asesinato horrible que nos venimos de vivir hace dos o tres días. Voy a recalcar una vez más el tema ese de estructurar la constitución cuando llega a haber un cambio en los países africanos. Je vais aussi revenir un peu sur cette structure de la constitution lorsqu'il y aura un changement en Afrique. Porque cuando hay cambio en un país africano, lo primero que se suele cambiar la constitución, tal como ya lo he dicho antes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Afrique, quand il y a un régime qui change, la première chose qui change, c'est la constitution. Y entonces, cuando cambian la Constitución, no lo hacen como se tiene que hacer la Constitución. Et malheureusement, lorsqu'ils changent la Constitution, ne le font pas de la manière dont ils devraient le faire. Porque hablando ahora mismo del tema de la financiación. Parce que en parlant maintenant même sur ce sujet de financement. Muy pocas constituciones del continente africano. Peu de constitutions sur le continent africain. Contempla el título específico de economía y hacienda. Y forma de una manera
clair sur les colonnes. Porque las constituciones deben contemplar la subordinación de la riqueza nacional al interés general. Parce que la constitution doit se soumettre à l'intérêt général. La constitución debe contemplar en el título de Economía y Hacienda debe contemplar la participación de los ciudadanos en los asuntos de la seguridad social. Parce que normalement la constitution doit garantir le fait que la population doit s'impliquer pour une sécurité sociale. Un ejemplo clarísimo al respecto. La seguridad social de Guinea Ecuatorial solo contempla un régimen, mientras que existen otro montón de regímenes que no se conocen en Guinea Ecuatorial. Par exemple, en Guinée Équatoriale, le régime de sécurité sociale n'a qu'un régime, alors qu'il y a tellement d'autres qui existent ailleurs. Razón por la cual en el país no existe el informe de vida laboral de los trabajadores. Par exemple, en Guinée Équatoriale, il y a comme une caisse de cotisation pour les travailleurs. La constitución, cuando se elabora una constitución, esta debe contemplar la modernización y desarrollo de los sectores económicos de la nación. Parce que dans la constitution, normalement, on devrait avoir des sujets sur le développement et l'avancement de la vie sociale. La constitución debe contemplar la programación de las actividades económicas para el bien común de toda la colectividad. Elle doit contenir les activités pour le bien économique de la population. La constitución debe contemplar cuáles son aquellos bienes que se tienen que considerar como bienes de dominio público. Quelles sont les choses qui doivent être plutôt dans le domaine public comme la richesse publique, patrimoine national? Bueno, ya me lo vas a adelantar. Y entonces, teniendo ya la constitución que contemple todos estos puntos que acabo de citar aquí ahora mismo. Donc, en ayant une constitution qui tient compte de tous ces points qu'on a déjà élaborés aujourd'hui, podemos perfectamente redactar una ley general tributaria. On peut, a partir de là, faire une loi générale. Tributaire. Donde todos los principios generales del orden tributario deben quedar bien esclarecidos. Dans lesquels tous ces points doivent rester vraiment clairs. Ya sea la generalidad de los tributos. Ça serait la généralité des tributaires. La generalidad de los tributos. No sé si usted se lo puede traducir. La generalidad de los tributos. La generalidad de los tributos. La legalidad de los mismos. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Legalité. La seguridad jurídica. La instrumentalización de los créditos tributarios. El principio de no afectación de los créditos tributarios, la temporalidad de las exenciones tributarias por la bonificación de los distintos sectores de la economía para estimular la economía, así como la autotutela de los créditos tributarios. Una vez que ya tenemos esta ley general tributaria, une fois qu'on aurait toute cette loi tributaire générale, aquí nadie puede salir con la suya. A partir de là, chacun ne peut pas jouer sa propre musique. Porque todo el mundo tendrá que estar subordinado a lo que dice la ley. Y esto lo tiene que contemplar la Constitución. Parce que tout le monde devra se soumettre à ce que dit la loi, et cette loi devra être respectée.